Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RFP Noticias, y hoy conversaremos con Roberto Burneo, director de asesoría jurídica de la ONP, para comentarnos sobre los cambios que tendrá el sistema de pensiones con un reglamento que se ha aprobado esta semana. Bienvenido. Muchas gracias y encantado de responder las preguntas. Ahora, en torno al tema específico del reglamento, el año pasado, al fines del año pasado, se aprobó, después de 40 años, Sí, el hace Decreto 5 Supremo 3, meses, ¿no? hace 5 meses, se aprobó este reglamento que tenía una serie de novedades que tenían que ser implementadas ya a nivel operativo en la ONP. Después de 40 años es que se cambia prácticamente. O se emite una norma de este tipo, regulando muchos aspectos a nivel reglamentario de la 19N90 que le llamamos Sistema Nacional de Pensiones. Entre ellos encontramos, primeramente, que se ha tratado de dar un marco legal para simplificar los procedimientos, hacerlos más ágiles de cara a dar el mejor servicio al asegurado. Pero también ha habido novedades bien importantes, por ejemplo, el préstamo previsional. El Sí, préstamo previsional, sí. respecto a eso, quería comentar, el más resaltante de estos cambios es el que va a permitir a los afiliados jubilarse con 17 años de aportes, pero ¿en qué consiste esto? Esto es, si es que ya cumplieron la edad para solicitar la jubilación, y qué otros requisitos requieren, ¿cómo se hace este procedimiento? Correcto, ¿no? Aquellas personas que ya están en la edad de jubilación, es decir, los 65 años, y por A o por B no han logrado llegar a los 20 años de aportes, que es lo que exige la norma, y por ejemplo tienen 17, 18 o 19 años, podrán acceder a un beneficio que le hemos llamado préstamo previsional, que en puridad no es un préstamo, es una facilidad que da la ONP para acreditar ese espacio de tiempo que le falta a la persona hasta 3 años, y que puedan obtener en forma inmediata su pensión. Es decir, no van a necesitar tener que aportar durante 3 años, que por ejemplo, si una persona a los 65 años tiene 17 años, tendría que aportar 3 años más, ya no va a necesitar hacer eso, sino que simplemente solicitando ese beneficio, se le acreditan el tiempo que le falta, que son hasta 3 años. Y se le otorga la pensión. Y eso que se le ha acreditado en forma, digamos, artificial, se le descuenta mensualmente de su misma pensión. Y el descuento va a ser hasta de 30%. Va a depender mucho si la persona quiere que se le descuente el 30%, quizás menos, si no me equivoco, de los estimados de tiempo que podría devolver ese préstamo, es hasta 12 años. Así que es una facilidad muy grande. La persona va a tener un ingreso mensual. Recordemos que la ONP da 14 pensiones al año, son dos do pagos dobles en julio y en diciembre, pero también va a tener acceso al beneficio de la seguridad social en pensiones, en salud, Ya, que es este el. denominado préstamo previsional, ¿se debe tener en cuenta una cantidad mínima de aportes? ¿De cuánto sería más o menos una pensión en promedio con esta medida? Va a depender mucho de cuánto ganaba la persona. Nuestras pensiones funcionan o operan de una pensión mínima que es de 500 soles a una pensión máxima que es 915 soles. La forma de cálculo de la pensión es en función a la remuneración de referencia, que es lo que ha ganado en los últimos 60 meses la persona en forma efectiva. Y de ahí se hace un promedio y se da una pensión. El préstamo va a estar en función de sus últimas remuneraciones. Se va a estimar un cálculo en ese sentido. Se le va a otorgar la pensión y se le va a descontar lo que finalmente se acuerde con la persona hasta un máximo del 30% de la misma pensión. Bien, ¿y la ONP ya tiene estimaciones sobre cuántos afiliados podrían acceder a este cambio? Estimamos que alrededor de 31.000 beneficiarios que podrían acceder a este beneficio. Poco a poco van a ir en forma inmediata. Hablamos de, en este momento podrían estar 31.000 nuevos pensionistas bajo esta nueva modalidad y con el correr de los años quizás podría ir creciendo esta suma. La idea es facilitarle a la persona, ¿no? No solamente con esta medida, hay otras medidas también que se han dado para facilitar la acreditación de aportes y que la persona finalmente obtenga una pensión de jubilación. Sí, por ejemplo, también se ha establecido un cambio en la pensión provisional a afiliados que tengan alguna discapacidad.
¿Qué nos puede precisar al respecto? Sobre ese tema en particular, es importante indicar que los discapacitados tienen que acreditar su condición de discapacidad con un informe de una comisión médica. Son tres médicos especialistas que emiten un informe y determinan su grado de incapacidad y la fecha estimada en que pudo haberse ocurrido. Ahorita con el tema de la pandemia es complicado acceder a estas comisiones por diferentes motivos, sobre todo por una persona que de por sí, si tiene la condición de discapacidad, va a ser muy difícil que pueda acudir y acceder a este tipo de comisiones. Lo que vamos a hacer, lo que estamos facilitando es que las personas que se encuentran en esta situación con un simple certificado médico de su médico tratante que acredite su condición de discapacidad, se le da una pensión por un año, para efecto de que durante ese tiempo obtenga un ingreso inmediato y pueda gestionar ese informe de la comisión médica. Es decir, va a tener un año con una pensión, ya va a ir ganando, va a tener el amparo, digamos, previsional. Y con tranquilidad va a poder gestionar ese certificado médico, que es una facilidad muy grande que brinda la ONP a efectos de este tipo, de este grupo de personas. Y coméntenos brevemente, ¿cuáles son los otros cambios que se van a estar aplicando con este nuevo reglamento? Uno de ellos que quería comentar era la declaración jurada que se pueden acreditar hasta 6 años. Es decir, una persona ahorita, más aún en pandemia, pero en general, personas que han trabajado hace muchos años, es muy difícil tener toda la documentación. Podrían acreditar con una simple declaración jurada hasta 6 años de aporte. Es decir, con que acredites que trabajaste el año 1 y el año 6, basta con esos dos, digamos, umbrales y podrías acreditar hasta 6 años. Claro, si has trabajado solo 4, van a ser solo 4. Así depende mucho de la situación de la persona. Eso sumado al préstamo previsional, imagínate una persona que tiene 12 años, por ahí tiene dificultades para acreditar algunos años más con una declaración jurada y el préstamo previsional creo que es una facilidad muy grande que estamos dando para de cara al pensionamiento. También están estableciendo algo respecto a aportes voluntarios. Correcto. Ahí hay dos cosas. Por un lado, estamos facilitando que los afiliados independientes a través del aseguramiento facultativo puedan acceder a ir ahorrando o ir cotizando para que puedan tener una pensión. Existen 5,6 millones de personas independientes, emprendedoras, que no tienen ningún amparo en ningún sistema previsional, es decir, no están ni en la AFP, ni en la ONP o en el Sistema Nacional de Pensiones. Ese grupo de personas, nosotros aspiramos a que puedan ver interesante las facilidades que estamos brindando a través de este marco legal, a través, por ejemplo, normalmente tienen que aportar 130 soles, 120 y tantos soles mensuales sobre la base del sueldo mínimo, que es el 13% del mismo, para obtener un mes de aporte. Podrían ellos ir aportando de 5 soles, de 20 soles, de acuerdo a su capacidad, e ir juntando los montos o las unidades de aportes que se le exige para ir ahorrando en forma previsional. Esto a través de diferentes canales, canales bancarios, puede ser a través, por ejemplo, de los taxistas, ir a llenar su tanque de gasolina y otras facilidades que pensamos nosotros poco a poco ir brindando a través de convenios con diferentes entidades públicas o privadas. También está la combinación de aportes. Por ejemplo, algunos asegurados obligatorios, es decir, los que están en planilla, muchas veces ganan un sueldo mínimo o no ganan mucho y quieren al final de su vida laboral, es decir, a partir de los 60 años en adelante, mejorar su perfil de pensión. ¿Por qué? Como te repetía, la pensión se calcula sobre la base de los 60 últimos meses. Si ahorran sobre la base del sueldo mínimo, quizás su pensión va a ser la mínima, pero quizás ellos estén interesados en ganar un poco más como pensión. Y pueden aportar en forma facultativa para mejorar su perfil de pensión. Quizás 600 soles, 700 soles, lo que la capacidad de ellos o el interés de ellos puedan realizar. Y nosotros vamos a asesorarlos para que justamente puedan lograr los objetivos previsionales que quieran ellos tener. Ok, y si algún afiliado quiere solicitar alguna de estas facilidades, ¿cómo puede realizar el proceso? ¿A dónde debe llamar o a qué página debe ingresar? Nosotros todo lo tenemos a través de nuestros canales virtuales, ONP Virtual
o a través de nuestra línea telefónica, si no me equivoco, es el 626264. A través de todo, nosotros estamos atendiendo todo a través de temas virtuales. Hemos simplificado los procedimientos. Ahorita, por ejemplo, estamos dando pensiones en menos de 30 días e incluso en menos de 24 horas para las pensiones de viudez, tanto de hombres como mujeres. Si ya tienes, por ejemplo, su cónyuge que lamentablemente falleció, o la cónyuge que lamentablemente falleció, ya está acreditada su pensión, simplemente con acreditar el vínculo matrimonial a través del certificado de matrimonio o la unión de hecho a través del documento respectivo, en menos de 24 horas esa persona va a obtener una pensión. Es decir, estamos simplificando todos los canales. También a los viudos les hemos facilitado la obtención de una pensión. Antes tenían que acreditar la dependencia económica con su esposa o con su concubina, y eso era complicado para ellos. Eso no se le exigía a las mujeres, bastaba con que acreditar el vínculo matrimonial o el vínculo de unión de hecho. A los hombres sí, ahora ya no se exige ese requisito y van a tener esa facilidad para obtener una pensión. Ok. Hace unos meses, ya por otro lado, el Ministerio de Economía anunció que harían un proyecto para permitir una pensión a los jubilados con menos de 20 años de aportes. Algo distinto, es una reforma distinta de lo que se ha establecido ahora. ¿Tienen algún avance al respecto? Nosotros el año pasado, como una medida alternativa a la devolución de aportes, presentamos una serie de iniciativas legislativas al Congreso. Si no me equivoco, era el proyecto de ley 6115. Este se archivó, lamentablemente. Ahí justamente había unas medidas de pensiones proporcionales, que le llamamos. Es decir, pensiones de aquellas personas que tuvieran solamente 10 años de aporte o 15 años de aporte iban a obtener un ingreso proporcional a este nivel de aporte. Esta medida se archivó, esperemos que pueda retomarlo el Congreso en la medida de que den una opción legislativa a estas personas. El camino es a través de una ley, no existe, no podemos a nivel del Ejecutivo actuar solos, pero también el Congreso tiene que ser una medida que esté acorde a las finanzas públicas y el equilibrio fiscal. Es decir, tiene que contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía. Aquí es un trabajo en conjunto que espero que poco a poco se vaya desarrollando. Ya iniciamos el camino, creo que también hay interés en el Congreso y esperemos que pronto se pueda implementar alguna medida de este tipo, ¿no? Bien, gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos, pero si desean más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias. Muchas gracias. Buen día.